El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Mi nombre es José Pablo Mejía y soy el vocalista y el acordeonista del Cañón del Sonidero. Buenas tardes, mi nombre es Ángel. Toco la guitarra en el Cañón del Sonidero. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Arbey Guzmán Guirao. Soy de Palenque y el instrumento que toco es el bajo eléctrico. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Shun y toco la batería en el Cañón del Sonidero. Bueno, creo que es muy bonito hablar de la cumbia. Ahora este género se ha convertido en totalmente parte de mi vida diaria, digamos. O sea, es bien bonito meterse en un tipo de género, ¿no? Y experimentar y hacer y investigar sobre la parte del género musical, ¿no? Pensando en que la cumbia es un género que creemos, bueno, Colombia hace referencia a que ellos son como las personas creadoras. Yo creo que la cumbia ha tenido un lugar muy bonito en México, ¿no? Y ha tenido una segunda casa, digamos, porque en México se hace muy buena cumbia, hay grupos muy bonitos, ¿no? Y yo creo que tocamos cumbia por eso, porque el género es muy bonito y nos recuerda como quizá principalmente la parte de mi infancia, a la parte de barrio de la infancia. Me trae muchos recuerdos. Yo creo que también es una de las cosas que influyeron de alguna manera para que a mí me guste tocar cumbia. Y bueno, el sonidero es una parte también interesante cultural mexicana. Los sonideros son gente que ponen discos y hacen fiestas y hacen bailes en la Ciudad de México y mandan saludos, ¿no? Pero poco a poco se ha ido convirtiendo en una palabra como una invitación. Le dicen, vamos al sonidero tal, vamos al sonidero tal. Y tú sabes que se dice en sonidero es cumbia. Entonces, en México esa palabra es muy bonita y hasta eso las personas que ven y escuchan sonidero en otra parte de un país, por ejemplo, mencionan a México como la cumbia es en México es sonidero, ¿no? Y nosotros, pues de alguna manera, quisimos retomar esa palabra y bueno, también un poco tocar esta parte del sonidero en el cañón, en el grupo, ¿no? Y ahora con todos los proyectos que tenemos y las canciones y todo lo que estamos haciendo, pues creemos que nosotros le damos un buen sentido a la palabra del sonidero. Y creo que por eso tocamos cumbia, porque nos gusta. Toco cumbia porque creo que es un género con el que crecí. Creo que todos en algún momento de nuestra vida, desde chicos hasta grande, hemos escuchado cumbias. Cumbias, bueno, al menos en mi caso me gustan mucho las cumbias colombianas, la cumbia mexicana igual es una cumbia que ha dado para todo el mundo, ¿no? Entonces toco cumbias porque es un género que me gusta mucho, es el género también que representa mucha alegría y eso para mí es genial, representa adrenalina, representa dopamina y bueno, felicidad yo creo, por eso toco cumbias. Y para mí, ¿qué representa la cumbia? Bueno, ya lo dije, ¿no? Mucha adrenalina, felicidad, diversión, la gente lo disfruta y eso. Toco cumbia porque me encanta ver bailar a la gente y que cante las canciones. Es para mí la mejor experiencia, tocar música y transmitir esa vibra hacia la gente y que la gente la regrese de esa manera, bailando y cantando. ¿Listos? De salir el sol, esta cumbia se ha acabado. Punta de
El proyecto del Cañón del Sonidero tiene del año 2016. Es un proyecto muy bonito que creamos entre varias personas. Y ha sido un proyecto que le hemos venido trabajando poco a poco, que hemos, como todo proyecto de música, pues también ensayos y bueno, todo lo que concierne sobre la música, ¿no? Y pues estamos muy contentos de que este proyecto también haya crecido. Se creó básicamente una reunión con el guitarrista de la banda. Nos conocemos ya hace un rato y fue como con la idea de tocar pues un género que fuera como un poco más más local, más mexicano, ¿no? Y estábamos muy contentos de que fuera cumbia, entonces nos juntamos porque tocábamos acordeón juntos, y él toca el acordeón también, y también soy acordeonista, y entonces en algún momento dijimos, toquemos cumbia, ¿no? Y va. Entonces fue un momento padre, y después en pocos momentos empezamos y nos dimos cuenta que sí podíamos juntar a la banda, un guitarrista, el acordeonista, vocalista y set de batería y el bajo eléctrico. Y así fue. Aproximadamente tiene 4 años que el Cañón del Sonidero viene tocando.
Muchas gracias. Considero que el arte en estos tiempos de pandemia pues ha sido afectado pues en todo, porque se paralizó, pero considero que también a través del arte pues puede sanar también pues muchas cosas, ¿no? Y pues yo creo una de ellas es la música, que nos permite también como reivindicarnos y alegrarnos nuestros corazones en esos tiempos de pandemia. Por amarte, por besarte.
Bueno, considero que el arte es una manera de escaparse de todos los problemas, la música, cualquier tipo de arte. Nos ha servido para mantener los pensamientos claros, las ideas en este tiempo. Este tiempo no solo nos afectó económicamente, sino también desde una perspectiva sentimental, una perspectiva mental. Entonces el arte nos ayuda a sanar esas heridas emocionales y mentales que nos ha dejado la pandemia. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, 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 te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Oh, qué mala suerte en el amor, mi buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Me muero por saber qué pasó contigo, todos esos años en que no nos vimos. Muero por saber qué pasó en tu cara. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Oh, qué mala suerte en el amor, mi buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Amor, mi buena suerte en el juego. Si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Bueno, yo creo que es una parte bien, bien importante hablar del arte en este tiempo, en este proceso, diría yo, que estamos pasando todos, que nos ha pegado bien, bien fuerte a todos. Y pensar en el arte, pensar en la música, pues es increíble, porque es algo que, no, que te puede sacar de esta zona de confort, o te puede sacar de todas las cosas que ha provocado la pandemia, ¿no? Este estrés, cabrón. Entonces, escuchar, yo creo que una buena canción de cumbia en la pandemia puede ser como lo mejor. Y bueno, agradecer también de alguna manera al Conaculta por este espacio, por el Arte Ayuda en esta segunda presentación del Arte Ayuda, y creo que ha sido una de las cosas más bonitas, y también ha sido muy padre que el Cañón del Sonidero pues pueda poner un granito de arena en esta parte del arte en la pandemia, del arte desde la casa, ¿no? Listo.
digo lo que quiera. Gracias. Bueno, ya por último quiero agradecer al Conaculta por esta ayuda que nos dio y por el espacio que nos va a dar en la página. Y eso sería todo. Gracias. Quiero darle muchas gracias al Coneculta por abrirnos este espacio, por darnos esta oportunidad para darnos a conocer. Y bueno, pues que la cumbia viva. Bueno, agradecemos a la convocatoria del Arte Ayuda por permitirnos transmitir y compartir un poco de nuestra música, un poco de lo que sabemos hacer. Y pues ojalá que haya más programas donde muchas voces, mucha música, mucho arte se pueda dar a conocer a través de esas plataformas que tanta hace falta en nuestro estado de Chiapas. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.